Son las 8:30. Vamos con Marcela Herrera, Carlos Zelaya. Habrán esta mañana protestas en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Adelante, buenos días, Marcela. Muy buenos días nuevamente, compañeros en estudios principales. En esta mañana me acompaña Karen García, quien es una de las representantes de la comunidad de Garífuna y también miembro de Ofrané, que hoy continúan esta lucha en exigencia por la justicia de los dos compañeros tolupanes que fueron asesinados en los últimos días. Muy buenos días, Karen. Muy buenos días. Pues sí, como bien acaba de reflejar usted, nosotros estamos aquí haciendo un acompañamiento, ¿verdad?, como pueblo garífuna, acompañando a los compañeros tolupanes y de igual manera acompañando también a los compañeros de Guapinó, que están siendo presos políticos por defender sus ríos, ¿verdad?, algo que les pertenece y por lo cual no deberíamos de ser enjuiciados cuando luchamos por defender lo nuestro. A ver, ustedes llegaron acá a la ciudad capital, precisamente a las instalaciones de Stevie's, desde el miércoles en horas de la tarde. Hoy viernes continúan esta lucha y se van a estar movilizando en horas posteriores. Sí, estamos aquí desde el miércoles en horas de la madrugada, ¿verdad? Y pues hoy nuevamente nos vamos a trasladar para lo que es en las afueras de los juzgados para hacer actos de presencia y solidarización, ¿verdad?, con los compañeros que están siendo presos políticos, esperando que hoy el juez tenga una buena resolución, ¿verdad?, que falle a favor de los compañeros, y entonces de esa forma sí ya nos trasladaríamos para otro lugar. Pero mientras no haya una buena resolución por parte del juez, nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, apoyando a los compañeros. Karen, ¿qué van a estar realizando? ¿Algún plantón pacífico o qué tienen planificado? Sí, un plantón pacífico en las afueras del juzgado. ¿Verdad? ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias, Karen García, una de las representantes de la comunidad garífuna en representación y apoyo a los tolupanes que fueron asesinados y también a los miembros de Guapinol que han sido perseguidos por la justicia hondureña. Con este informe nosotros retornamos a los estudios principales. Buenos días. 8:32, gracias Marcela. Un rápido resumen en este momento.